ahí reconectamos. Supuestamente. F, sí, señor. Ahí estamos volviendo igualmente. Ay, ya la cagué. Vale, se me cruzó un topo, boludo. Me hice mierda, se joda. Bueno, si me están escuchando, les comento que en Argentina estamos teniendo problemas porque hubo un incendio en una central, supuestamente. En algunos lados es problema de luz y en otros es problema de internet. O sea, en realidad es todo cuestión del problema de luz. Pero el Beto, ¿cómo anda el Beto? Y pero Beto, yo le dije que tenía ganas de jugar sin sonitos. Se quemó Atucha, se quemó nomás. Sí, hubo un terrible incendio. Explotó toda la mierda, no sé qué carajo pasó. Se cayeron toda la línea de luz. Se hubo paro de línea de colectivo. Un quilombo tenemos en este país. Si no es una cosa, es la otra. Acá se fue, menos mal que no se me cortó la luz. Menos mal. Tenemos una sola represa, viejo, así parece. Esto es Argentina, viejo. Y yo dije que tenía ganas de verlo. Por usted estoy aquí, por usted. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Más allá de que hoy tuve todos los problemas posibles en lo que es el stream. Problema de sonido, de video, de la capturadora, de la consola, de internet, de luz. Modo me chupa un huevo, quiero tanquear igual y se tanqueó el jueguito, ¿eh? Lo que pasó fue que hicieron una quema de pastizales bajo una torre de alta tensión y saltó la cosa. ¿Pero fue quema intencional o fue accidente por la sequía? Porque eso es lo que no me quedó claro. Yo tengo entendido que fue accidente, pero bueno, como tampoco me informé, pues no sepo. Intencional, que hijos de puta. Si explota Atucha, cualquiera de las dos, vamos a morir todos. Probablemente. Probablemente porque se viene una ola de calor de la san puta. Y vamos a estar todos sin heladera, así que nos vamos a acabar muriendo todos, sí. Sí, 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 sí. Diría... ¿Y para quién dijo? ¿Diría usted, Christopher, que es momento de entrar en pánico? Yo diría que sí. Supuestamente fue en Atucha 1. Que, ojo, que yo me hablo todo con propiedad, pero hasta hace una hora no sabía ni lo que era Atucha. Vamos por la derecha, como dije. Vamos a usar el truquini que hay acá. Para ser más rápido, a ver si zafo un poquito más con esto. Y darse las cabezas contra la mesa. El ballet cósmico ha comenzado. El universo es un lugar muy confuso realmente. Vamos por acá, vamos por acá. Y ahora enseguida doble acá. Y miran qué atajo que te dice papá. Bueno, yo estoy igual. Yo preparándome para los saqueos, digo, para cuando cunda el pánico. ¿A vos se te cortó, amiga? Porque viste que Santa Fe está más cerca de allá. Yo voy preparándome, ya tengo por ahí una 9 milímetros, ya la estuve viendo. Estaban evaluando cuánto sale arreglar las atuchas por mantenimiento y tenemos que pedir otro préstamo de 100 años. Ok. Ok, entonces... serán en 200. Que se agarre el chino de la vuelta de casa si empiezan los saqueos, olvídate. Bueno, no, ahora hablando fuera de joda... espero que no, pero por cómo está la mano... a octubre no llega al país ni en pedo, eh. Ni en pedo. No sé. Y depende de lo que pase en octubre, no llega a diciembre tampoco. Espero que no ganen estos hijos de puta peronistas de mierda. Detestables lacras. ¡Lacras! ¿Cómo anda, Juanma? ¿Todo bien? Igual cruzo los dedos por las dudas. Acá aparentemente ni llegó. Mirá, qué raro entonces. Si Racing sale campeón hay otro 2000 no saqueo. Bueno, eso... queda tranquilo que eso va a estar demasiado difícil. Es irreal pensar algo así, señor. Yo no sé de fútbol, pero es lo que dicen todos, así que... yo lo repito como loro. Vamos, oh, Gasparín. Bueno, ya casi termino esta run, ¿eh? Vamos, vamos, el bardo. ¿Cómo anda el bardo? Bienvenido. Ahí me choqué.
¿Cómo dice? ¿Qué le va al bardo? ¿Está sobreviviendo usted? ¿A los cortes de luz? No sé, pero puede pasar. Y en este país de mierda todo puede pasar. Ay, me repasé. Bueno, esto yo sé que es acá abajo. Vamos a esquinar. Pero esto es todo derecho. ¡Uy! ¡Uy! Uy, no sé cómo no me la puse, chabón. Este creo que ya no llego ni en pedo. Si llego, llego muy de pedo. 20 segundos, no la veo posible, ¿eh? No la veo posible. 15, ya choqué, ya la cagué. ¿Cuál corte de luz? Lo que hay en toda Argentina. No, este ya no llego. 5, 4, 3, 2. ¡Ay, llegué! ¡Qué bien! ¡Ay, pero hice mal el tiempo! ¡Uy, de pedo! No, era al revés. Ahora sí que ya no llego. Ahora sí que sí. Bueno, 33. Creo que esto es nuevo récord para mí. Corrientes no es parte de Argentina, entonces menos mal. No, sí, acá en Porteñolandia y aledaños estamos sufriendo cortes de luz, caída de tensión. Monos con cuchillos, que acá dicen que son personas, pero bueno. No, sigue al carajo el tipo. Vamos, Willy. Hola, Dito. Roger, ¿cómo estás, Roger? ¿Pasó algo? Se quemó una central eléctrica, así tengo entendido. ¿Cómo anda el Roger? ¿Todo bien? Fuiste vos, Roger, fuiste vos. Yo te vi haciendo quilombo. Yo te vi, Roger, no te haga el boludo, Roger. Todo tranca, bien ahí, me alegro. Me alegro muchísimo también de verlo, no solo de que esté todo tranquilo. De la mitad para abajo del país se cortó la luz por Atucha 1. Eso, ahí como dice el señor. Enchufé mal el secador de pelo, yo te dije. Tenés que ponerle cable de 4, no le ponga de 1,5. Cable de 4 la próxima. Atucha no es nuclear, no tengo ni idea de qué. Para mí era una central eléctrica. Pero como digo, yo me acabo de enterar de que existía eso. Así que ni idea. Nuestro Chernobyl. Uy, llegué en el segundo cero, chabón. Bueno, la guita que hice en esta. Allá, allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos que llega uno más. No, este sí que no llega ni en pedo. Este creo que está pensado para hacer atajo. Che, qué buen vehículo, la verdad. Me saco el sombrerillo. Y qué mal conductor. Ah, ojo que lo tengo todo derecho, Si llego, llego de pedo. Si llego, llego de pedo. Si llego, llego de pedo. Y... dos. Llegué de pedo. Qué bien. Yo en mis 2000 horas, ¿cuándo está el que rendirán sus frutos? Estoy seguro de que sí. ¿Va a salir Stalker 2 al final o no? Nunca más. No jugué la saga, pero vi que estuvieron tirando mucho humo últimamente con eso. Y encima ahora algunas empresas mandaron a boicotear el Atomic Heart porque supuestamente era un juego ruso. No sé, están todos locos, chabón. Están re locos. Así que le pasa. No dejan jugar en palo, jueguito. Sí, sí, por ahí, dale, dale. Che, ¿cómo estoy zafando, eh? Ah, los chavales son de Ucrania, claro, por eso el boicote entonces. Está. Bien, tres más, tres segundos más. Esa manera de boicotear los juegos me parece una pelotudez tremenda. La verdad que sí. Próximamente son Argentina. El saqueo hace su regreso triunfal. Espero que no, pero para mí esto va a terminar mal. Esto va a terminar muy mal. Vamos por acá. Vamos a romper todo ya que estamos. Es para una misión, lo juro. Ahí está, ya tenemos los 7. Che, qué buen tiempo que hice, por Dios. Y encima con bono. 41.000, chabón.
Dale, dale, dale. Vamos todo derecho. Loco, 41.000 dólares en una sola run. Y remanijo. Además mostrar la versión coleccionista de Stalker 2 y es hermoso. ¡No! ¡Qué belleza! Lo de la toma de carga es una estupidez, seguramente. Alguna pelotuda sensacionalista habré leído. Vamos. ¡Ay! No hice turbo. Me cago. Ole, me acordaba de eso. Che, 42 loquita. 43 loquita prácticamente. ¿Y quién te dice que no? 44, ¿eh? Este por allá. Este por allá. Bueno, empieza una gallina. Pobrecita. Todo derecho. 44. Llega a 44. Una guasada lo que estoy jugando. Qué bien, boludo. Prácticamente es un objetivo entero. Bien. Ay, perdí. Bueno, hice un montón, chabón. Igual saco reseñas decentes. Yo lo que vi es que a la gente le encantó. Las reseñas me chupan un huevo, pero a la gente le encantó. Lo único que arruinó el juego fueron algunos bugs que no dejan avanzar el juego, que el juego sea mundo abierto. Claro, eso mismo escuché yo. Gente, llegué a la mitad del juego, 500.000. Denme un segundito. Porque son de Bioshock, por lo que leí. Sí, 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 sí. Me llama todo lo que tenga temática. Me da post-apocalíptica, raro. Lo quieren funar, pero escuché que el juego está bueno. Escuché que está muy bueno, solo que se vendieron por más de lo que podían ofrecer. Aún así, para su primer juego, tremendo. La verdad que tremendo. No lo jugué, no lo pienso jugar tampoco, no me llama tanto, pero apareció recontra de la nada, porque apareció de la nada posta. Vamos a las montañas de Springfield, nivel nuevo. ¿Aprobadito? Aprobadísimo, sí señor. Vamos a agarrar este nene feo. Capaz que con este coso pueda juntar cerca de 50.000 de vuelta. Ojalá, espero que este nivel no sea muy compliquete. Yo lo vi más tipo Serious Sam, ¿sí? ¿Más flashero? Está en nada, está en nada, está en nada. Todo derecho, bien. Eso. Uche, qué buen mapa, es re conciso. Ah, pero acá pido una vuelta trambólica. Esta es la que no me gusta. ¡Qué flashero esto! ¿Y la gente? Ah, está atrás, ok. Vamos, 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 vamos. Va esto derecho por acá, acá me pego la vueltita. La vuelta oronja. Parece que me gustó más el otro nivel, Nah, ¿cómo que near? Si llegué re perfecto. No, es para allá, es para allá. Sí, me gustó más el otro nivel. Yo digo lo que leí. Claro, sí, yo también. Yo no vi nada, ni siquiera vi videos. Yo digo lo que se comenta en los pasillos de la villa.
Ya terminó la hermosa trilogía de Hitman, vamos. El Absolution me encanta. Será lo que será, pero el Absolution me encanta. Ah, ¿cómo que negar? Eso. Esto por allá. Uy, esa ralentización, padre. ¿Qué pasó ahí? Oh, están re lejos. Si no, esto es por allá. Vamos, vamos, vamos. No, por allá. Y ahora es por allá también. Como que reverso. No, este nivel me re mareó, la verdad que no me gustó. No, encima tiene pozo. Nah, anda caga. No me gustó un carajo este nivel. ¿Y no puedo salir por ahí? Ah. ¿Ya lo jugaste en el canal? No, no, en el canal no jugué ningún Hitman. Y no pienso jugarlos tampoco. En el canal. Ah, no me gustó un carajo este nivel. Voy a volver al anterior porque este la verdad que está feito. Qué lástima. Solo ya no es malo, lo arreglaron algunas cosas, pero no fue la basura, a mí me encantó. Bueno, anda acá, Juan Topo. ¿Vos querés el peor de la saga? No, no quiero el peor de la saga, yo quiero empezar desde el primero. Pero no tengo ganas de empezar desde el primero, así que no los voy a jugar. Bien, 600.000 va a ser el próximo objetivo. Una sola palabra, Colombia. Mira, yo en el primero me encantó, pero no pude pasar la parte donde entras a un complejo militar. No pude, chabón. Esa que hay tres chaboncitos corriendo en el perímetro, no entendí cómo jugar esa parte. Y lo intenté, pero no, no, no puedo. Igual el Absolution es como, o sea, no como un reboot, pero algo así, medio como, es como el origen. No, no, tampoco, nada que ver. Al contrario, es como que se caga en toda la saga. O sea, es secuela, pero no te voy a contar lo que pasa. Pero básicamente la historia es medio que se caga en toda la saga. O no, John. Cuando tenés que matar a cierta persona que. Claro, vos jugás la solución y decís, vale, tengo que matar a una mina, ¿qué me importa? Pero si vos después jugás a los demás, es como. No, chabón, pero ¿por qué? ¿Qué hijo de puta? No, no me gusta. Yo creo que mucha gente lo criticó por eso también. Porque tenés que matar a un personaje importante de la saga. Pero cuando lo jugás ni te das cuenta de quién es. O sea, si los fanáticos lo odiaron es por algo. Digamos que eso es lo que tira para atrás, claro. Sí, que es como una falta de respeto a la saga. Este lugar me gusta mucho más. Se pueden hacer muchas más mejores cosas. Blood Money dicen que está bueno. Yo no entendí la idea esa de remaquear el juego, pero jugándolo desde otra perspectiva, una cosa así. No entendí qué quisieron hacer ahí. Pero ese yo ya no lo jugué. Yo jugué el Absolution en el primero nada más. Nada más. ¿Cuál es, John? ¿Cuál es ese que es como un remake del primero y el segundo, pero de otra forma que no es remake y que. El contra. Bueno, ese. Que es del primero y del Blood Money, que el Blood Money es el 2. Yo te estoy diciendo porque no lo jugué, por eso no. Me los nombraron, no sé qué diferencia tienen, cuál es cuál. Pero escuché algo así, te estoy diciendo. Que hicieron un remake. Que no es remake, porque es como que ves los recuerdos, pero todo trambólico. Cualquier cosa. Cualquier cosa, pero está buenísimo. No digo que esté mal. Es más, hasta me parece creativo. Uy, pisó una vaca. Bien, ya tengo 10.000.
Cada vez más cerca, cada vez más cerca, Leito. Solo tres juegos más a partir de esto. Queda 98. No, este es el 196. Queda 197, 98, 99. Sí, tres juegos más. Qué raro que menos me llegue acá. Las contras básicamente son mitad misiones nuevas y mitad remaster del 1 y 2. Eso. Y todo porque un laburo salió mal. ¿Sí? Hit Cars. Ah, este ya no llegó. No sé, es un lindo bardo. Es un lindo bardo. No, por querer hacer el bonus, voy a terminar perdiendo un montón de tiempo. Fue. Me quedo sin bonus, pero llegó con el tiempo. Lástima porque este te da como... como mil, pero bueno. Sé que es bueno este juego de los Simpsons. Es muy bueno. A mí me está gustando muchísimo. La verdad es esa, me está gustando muchísimo este juego. Mira, pasa un helicóptero. No, es una avioneta esto. Bueno, no se escucharon en el directo, pero... en mi casa pasa una avioneta por encima, digo. Puedo llegar al especial. Me imaginaría con crossover con Max Payne, ¿te imaginas? No, y no, no te imaginas, pero... quise decirlo como fa, re loco, sería. Me olvidé de saludar, no pasa nada, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Buenas mañanas, tengas mañana. Con un faso en la cama, ya. Chala, chala. No importa lo que sucede. Diógenes, el día de hoy. Sacame a Rockstar y habla vos, sí. Por favor, cierren Rockstar. Por favor, cierren Rockstar. ¿Cómo estás, Davils? Tanto tiempo. Bien. Vamos. Sube. Ahí, toqué antes. Avoid traffic, si yo quiero lo haré. Tuki. Nah, ¿cómo que near? Mentira. Vamos. Eso... le agarré la mano. Vamos, vamos. Hace un rato llegué a San Clemente del Tuyú. Qué bien ahí, qué hermoso lugar. Una vez fui para allá cuando era chico y la verdad me encantó. Creo que son las playas más grandes que vi, las de San Clemente. Hermoso lugar, ¿eh? Ahora no sé cómo estará, pero cuando yo fui... te enamoras de esas playas. Ahí está. Alto lugar, posta. Que vuelvan la sección de clásicos. Pero bien emulados esta vez. Porque la verdad son como Bethesda. Ah, toma nuestros primeros jueguitos gratis, pero... te aviso que están emulados para el culo. Sam tiene que aflojar a la marca. Que duela la sesión de clásico, después hablamos. Control es un desastre de historia. ¿Ya asistí a dos streams de este juego? En realidad hice varios. Este sería el tercero. O sea, este es el tercer día de stream. Lo que pasa es que hoy ya hice como 4 streams porque se está cortando todo a cada rato. Pero sí, en sí este es el tercer día de este juego, básicamente. Es largo porque el requisito para pasarlo te pide que juntes demasiada plata. Pero bueno, se disfruta igualmente. No sé, el Control no lo jugué yo. No, no me interesa jugarlo tampoco. Yo creo que para una experiencia similar el Quantum Break ya fue suficiente para mí. O sea, está muy bueno, pero no jugaría algo parecido. Que es la mejor historia del Max Payne 2. Ah, todavía no la jugué. Así que no spoiler, please. 6, 7, vamos allá. 8, 9, listo. Ya tenemos bonus de loco. Bueno, al final de Max Payne 2 se banea
No juego el Quantum. Está bueno, mira, es algo raro porque vos lo tenés que jugar como si fuera una serie. O sea, si vos lo jugás y te quejás de que después de cada capítulo tenés que ver un episodio de una hora de la serie, y bueno, flaco, sos un pelotudo, ¿qué querés que te diga? Pero si lo jugás teniendo eso en cuenta, está muy bueno el juego. O sea, está bueno porque hace algo que nunca antes lo había visto, que es eso de hacer episodios de verdad, tipo serie, mezclándolo con el coso. Game Pass lo cobran 2.000 pesos al Max Payne 2. En Game Pass no lo cobran, porque Game Pass es un servicio que te permite jugar los juegos pagando una membresía. O sea, Game Pass no vende juegos. Que ese Monster este es un desastre. Control, sí, puede ser. No, no me interesa jugarlo, la verdad. Sale 2000 el juego, claro, pero por eso. Estaba para comprar una historia de Game Pass. Es que Game Pass no es una historia, por eso digo. Game Pass no es una historia. Game Pass es el servicio que te permite jugar juegos pagando un servicio. Pero no es una historia. La historia es la Microsoft Store. Que si vos tenés Game Pass, te hacen descuento. Es otra cosa. Pero me está diciendo a mí, bueno, qué sé yo, loco, y taguealo para eso, hermano. Y ahora que me fijo, lo estaba tagueando, bueno, qué sé yo. Váyanse a tocarse los culos a otra parte. Entiendo que es tu canal, tenés que estar en todo. Pero yo cómo voy a saber. Encima que es mi canal. Romer, me cagan a pedo en mi propio canal, hace algo, chabón. Me hace quedar mal, loco. Pará, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar esta run porque Romer me pidió un juego que es muy difícil, pero no le di oportunidad de verlo. Romer, ¿vos estás un rato al pedo? Ojo, me enchufo. No, loco, paren, paren, paren. No, no se me amotinen, no se me amotinen. Ya está, soy un pelotudo, quedamos así. Pero no se me amotinen. No, no me corté toda la luz de vuelta. Porque la verdad que me estoy saturando un poco de las carreritas. Pero... ¿qué juego? Y se hace el boludo. Ay, correte, anda. Y se hace el boludo, ¿ves cómo es? Te canjea Final Fight, te hace sufrir durante 5 horas y se hace el boludo. Y uno dándole todos los gustos, los juegos por más que vos no tuviste. Lo voy a mandar a ver el VOD y me dejo hinchar la bola mejor. No, aguantá un cachito. 5 horas, más o menos me llevo, sí. Sí, facilito, pero bueno, 5 horas de un beatmap. O sea, beatmap te pudre a los 20 minutos si no sos un enfermo del género. Pero. Porque de verdad me gustaría hacer una run. Vos sabés que le encontré el gusto, chabón, a ese juego de mierda. Te juro que le encontré el gusto a ese juego de mierda. Ay, no me. Mejor género, los RPGs, pero para RPG hay que esperar hasta el juego 200. Bien, ¿cuánto dice el progreso? ¿558? Bien. Vamos a. Pic, 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 pic. Vamos a hacer una captura de pantalla. Es porque le gusta jugar mucho texto. Y obvio, el mucho texto es el mejor género. Bueno, vamos a cortar el timer acá. Porque ya me cansé de este. O sea, tengo ganas de seguir jugándolo, pero necesito aflojar un cacho. Y por el Romer, porque el Romer lo pidió. Ay, no te puedo creer que lo borré. No te puedo creer que lo borré, chabón. ¿Por qué lo borré? ¿Anteriores? No, pero no lo bajé anteriores. Lo borré porque dije esto no lo juego en la puta vida de vuelta. Paren. Paren que lo voy a conectar a la PC y lo mando de vuelta.
Ahora en las rotativas que... ¿No querés castigar ahí para andar en una aventura gráfica de Sierra? Mira, de Sierra nunca jugué. Pero me gustaría, porque me gustan mucho las aventuras gráficas. GBA emuladores, digo, eBay, Amazon, compra oficial de Nintendo. Equipo, apps, MGDA. ¿Cómo pude ser tan infeliz de borrar este juego? No sé. Vamos prendiendo la consolita de vuelta. Total, ya está todo hecho. Pero quiero hacer una roncita así rápida, como salga. A ver qué onda. Porque sale una roncita porque sí. Dale, vieja, que se me queman las milanesas. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Sabes cuánto piden por el Doom 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3 para Play 4 en formato físico? Un chingo de plata, seguramente. Y esos juegos no se compran más porque ya esa plata ya no le va a Romero ni a Carmack, así que 40 lucas, estás loco. Va sirviendo la gaseosa, Romer, no más. No, Final Fight 2 la bola. No está en GBA. No existe. Bajo al 1. Y te conformás. Porque tenés VIP, tenés coronita, te jugamos los jueguitos que pedí. La bola. No, fuera de joda. Ahora hablando en serio, le agarré el gusto a este juego de mierda. Me gustó. Después de sufrirlo, me gustó. Lo estuve jugando en la versión de arcade y me copó muchísimo. La verdad es esa, me copó muchísimo. Vuelve a sufrir mucho. Es que está bueno el juego, este juego de mierda. Buenas, vamos a matar a este. ¿Lo jugaste en arcade? Lo jugué, no lo llegué a pasar. Pasé un par de niveles y dije, bueno, ya fue, iré a probar nomás. Pero lo jugué bastante. Acá, por ejemplo, hay más objetos en arcade. Está bastante bueno. Cuando quiera hacer un Faika de A2 estaría bárbaro, chabón. Yo pasé un juego de arcade en mi vida. El de los Simpsons. Ese lo tengo que probar en el arcade casero. Vamos. Mira, primera parte de Flawless Victory. El Waffle, ¿cómo estás, Waffle? Muchas gracias por la raid, che, bienvenido. Ojo que es largo este. Sí, este me lo pasé el otro día. Pero cuando me lo pasé lo resufrí porque no lo sabía jugar bien. Hasta que le agarré la mano, me costó como 5 horas más o menos. Este fue el juego número 195. O sea, fue el anterior al de los Simpsons. Y el nivel final no termina más, chabón. Niveles 5 y 6
son eternos, boludo. ¡Qué Waflito! Muchas gracias por la raid, che, bienvenido. Tito, ¿cómo anda Waffle? Tanto tiempo. ¿Qué andaba haciendo, señor? Lo voy streameando desde esta tarde hoy. Ando lurqueando por ahí un ratito. Le agradezco de por sí la raid. Bienvenidos a todos los que vienen de parte del Waffle. Acá estamos haciendo la GB de manía. Debería estar jugando uno de los Simpsons, como dice el título y la portada y todo. Pero como está Romer y todo, que es el que me pidió este juego, estamos re-runeando este juego para volver. Tengo problemas con Abigail, siempre me caga la run. Yo entendí cómo hacerlo, lo de Abigail. Pero sí es un enemigo de mierda, Abigail. Lo mismo que este. Y la final finalísima, no sé cómo de puro pedo la pasa la primera. Bueno, está bien que esta es la versión de GBA, no sé si hasta Abigail no llegué en la de arcade. Pero, ¿qué nivel nefasto el 4 cuando se quema todo? Es malísimo eso. Ay, eso también fue malísimo. Me comí un golpe re de gratis. Me la vi toda con los motorratones de Marte. ¡Vamos todavía! Ese es un juego que Popeye recomendó muchísimo. Ahí se re bien. No para allá, Bojín. Vamos de vuelta a ver si me sale. No, qué mentira. Qué mentira, boludo. Le estaba haciendo el combo, ¿ves? Esas son las cosas que odio de este juego. Hay veces que es una mentira la invulnerabilidad del enemigo. Mira, casi gano el primer nivel sin perder vida, loco. Cada vez mejor el juego. Pero cómo te miente. Te miente en la cara este juego, sorete. Bueno, ahí tenés. Primer nivel en 4 minutitos. The Atlantic Ocean. Vamos con el segundo. Este se me complica un poco el jefe a veces. Bueno, vamos a llevarlos para allá, ya que estamos. Basta. Listo, ya están todos de aquel lado, listo. ¿Sabes lo que tiene que hacer Romer? Cuando vos pegás y mantenés apretado el de arriba, los manda para el otro lado. Me di cuenta de que la clave está en eso, no hace falta dar la vuelta completa con el joystick. Va, yo enseñándole a Romer sobre el tema, ¿viste? Andá, ¿qué te crees, chabón? Justo a Romer lo voy a decir cómo se juega. Poquito creído el muchacho. Vamos allá. Así avanzamos. Ah, me cago. Estos a veces también, estos gados a veces me cagan porque se agachan y te pegan y es re mentira eso. Habrá que probar si funciona en la versión de SNES. Por lo menos en la de arcade funciona de la misma manera. O sea, no tenés que dar la vuelta completa con el joystick, solamente con la de arriba ya está. Claro, pasa que la de SNES vi que está bastante recortada. Bien, ganó una vida. O sea, de por sí si no puedes jugar con GUI, no tiene sentido el juego. Bueno, acá prácticamente una vida voy a perder. Pero no importa porque recién recuperé una, así que... No importa. Para allá.
carajo el boxeador este forro que me estaba targeteando con unas ganas? No, este me la puso. Pero si estaba en el especial, Ah, bueno. ¡Qué juego de mierda, boludo! ¡Dejate de joder! Es un hijo de puta, boludo. ¡Ay, es un hijo de puta este gordo hijo de puta! ¡Forro de mierda, la concha de tu madre! Perdón, no tengo pensado sacarme así con este juego de mierda, pero fíjense lo que es, boludo. Más injusto que la concha de su madre. Mirá, otra vida más, dos vidas me sacó este sorete, boludo, ya está, se invalida la runa acá nomás. Qué trucho que sos, boludo, qué trucho que sos, encima acá tenía curaciones. Acá tenía todo, mirá, al pedo la tengo ahora, al pedo. La idea es llegar hasta el nivel 5 sin perder continuo de mínimo. Al nivel 4 por lo menos. Lo miran así, boludo. Atrás de este forro me está queriendo pegar. No, la verdad es que lo subestimé al juego. Pasa que es muy rancio, chabón. Es muy rancio. Los golpes son muy rancios. El comportamiento de los enemigos es muy rancio. Todo es muy rancio. Salí de acá, vos sucio. Salí de acá, te dije, indio pata sucia. Vos también salí acá. Está, todo junto. O podés hacer un CC ni en pedo. ¿Qué pasó ahí? Pará. Andate a lavar el orto, boludo. Si le estaba haciendo el combo, ¿qué pasó ahí? Te desconcentrás un segundo, boludo, y te cagan la vida. Qué mentiroso que es este juego de mierda. ¿Cómo estás, Fran? Extraña mucho la sacó de jugar el jueguito de los Simpsons donde Bond le captura a Maggie. El arcade está bastante bueno ese. La música de este juego es muy histérica, totalmente. Es insoportable. En esta versión suena como el orto. Eso no va a estar continuo. No es por desafío personal. Es que directamente si no haces eso no vale la pena. Porque no te da para el final después. O sea, si no después tienen que jugar demasiado bien. Vos tenés solamente 3 continúes en esta versión. Porque no quiero subirlo en el menú de opciones. Eso ya es bajarle la dificultad. Pero no, en sí no es por desafío, sino es que es la manera óptima de jugar para mí. Ya. Vamos. Ve, ahora ya llegar al jefe con un solo oído. Una sola vida. El truco de los perros no lo conozco, y como no lo conozco, si me lo decís sería Baxit, así que no se puede. Por más que ya lo haya pasado. No decía enterarme de cuál es. Esto es Game Boy Advance. No me insulte así a la consola, por favor. ¿Saben que si está el overlay de la GBA, manía? Es porque es Game Boy Advance. Bueno, ahora anda a sobrevivir al chabón este. Capaz que zafo porque tengo... No zafo ni en pedo. Me faltan 3.000 puntos todavía. No, 30, no sé, muchos puntos. 30.000 puntos, básicamente. Y este tiene su truco, este jefe de mierda. Ya perdí. Tomá, guacho. Te repuse. Ole. Pero me lo hizo 2 veces, boludo. Qué jefe de mierda. ¿Ves por qué es una mierda este jefe? Como todos los jefes de este puto juego. Tomá, guacho. Listo. Ole. No, pero... Ay, la concha de la lora, ya perdí. Encima me pega el sorete. ¡Eh!
Pero, qué jefe de mierda, boludo. Qué jefe de mierda. ¿Ves por qué no podés perder continuidad hasta acá? ¿Sabés qué? Se va la puta que lo parió este juego del orto. Ya me acuerdo por qué lo borré a la mierda. Porque es una bosta este juego de mierda, boludo. Ojo con el de los... Vamos a seguir con el de los Sims. O sea, me retongueó el Andre forro de antes, boludo. La runcita será para otro día porque quiero llegar al juego 200. Se van todos a la puta que lo parió. Déjeme ser feliz con este juego de mierda. Juego con la propia Game Boy Advance. La estoy usando como joystick. En realidad yo estoy emulando en una Nintendo Wii. Pero tengo un hackeo para usar la GBA como joystick. La contraseña era esta. Era Otto. Ah, otro día prometo hacer una runcita buena. Pero qué juego de mierda, boludo. Porque venía jugando re piola. Te caga en la cara, chabón. Eso es una mierda ese juego. Es una mierda, lo odio. Y no me gusta. Ah, está re bueno el juego, pero tenés que jugarlo full concentration. Si no te pasan esas cosas. Ah, pará, por acá no era. Tenía que entrar al otro nivel. Este nivel no me gusta. Vamos de vuelta con Barney. Lo jugaré de vuelta cuando no tenga la presión de pasar hasta el juego 200 para recompensa de Pokémon. Vamos. Vamos, Juan Topo. Vamos, Juan Topo. Uy, no, por acá no era Juan Topo. Era allá. Listo, vamos. Puse el timer, sí. Bien. Justito, genial. Vamos a farmear un poco más en este. Si hoy llego a los 650.000 o como mucho a los 700.000, entonces mañana, si hago directo, se termina este juego. Esperemos. Tengo que meterle ganas ahora a este. Ahora que tengo ganas, digo. Bueno, ¿sabes cuál es la clave de Andre de Romer? Es usar el botón ese. ¿Viste el combito? O sea, cuando el chabón viene hacia vos, tenés que hacerle eso que le haces a todos los demás enemigos para que no te peguen. Pero se lo tenés que hacer un millón de veces y aceptar que vas a perder un par de vidas en eso. No te queda otra. Si lo haces bien. El chabón es una boludez, después. Pero yo no encontré manera de... Ni de frenarle la corrida que te hace con la mano cuando se pone todo rojo. Ni los ataques normales, ni nada. No. Siempre que intenté me cagó a piña. Y haciendo eso le fui bajando todo. Y ya está. Pero perdés dos vidas sí o sí. Pero la verdad estaría lindo intentar el 1cc. A Abigail, digo, no, Alandre. Que igual tengo entendido que en la versión de Super Nintendo es más choto, me dijo Sima la vez pasada. Porque yo el ataque ese giratorio lo hago con el botón R. Y en la de Super Nintendo tenés que apretar los de el de golpe y salto a la vez, como en arcade. Entonces ahí el juego te rejode. Porque es incómodo. Llego, eso tengo que ser bueno siempre. Vamos a hacer nada, vamos para allá. ¿Por acá? No, para, ¿dónde me mandó? Nada que ver. Nada que ver. Así se aterriza.
Vamos a todo pedo, guacho. Bien, perfecto. Que venga este. ¿Es por acá? No. ¿Y para qué me dice que es por acá entonces? Vamos, vamos, vamos. Pero bueno, con este juego por lo menos me relajo muchísimo más. El otro está bueno para jugarlo de vez en cuando, pero cuando te empiezan a tonguear así te da mucha bronca, la verdad. Sí, yo por la duda miro 20 veces. Está, perfecto. Genial. Gatita, ven a mí. Es adictiva esta porquería también, ¿eh? Pero si me dijo que era acá. Ah, cualquier cosa me marcó el mapa. Está. Bebé, ya estoy quejón por culpa del Final Fight. No. Este hay que disfrutarlo más. Todo por allá primero. Vamos. Vamos por allá. Todo derecho. Todo derecho por allá. Doblamos un poquito. Me pasé. Ah, justito, qué bien. No me pasé nada. Ah, voy traffic, dale, déjate joder. Salgo y ya me la pongo. Y este era el que convenía ir por el otro lado, me parece. Pero bueno, ya está. No sé realmente si conviene tanto. Sí, 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 sí conviene. Es mucho lo que te ahorras. Bien. Eso. Túnel, túnelcillo. No llegué. Sí, justito, bien. Perfecto.
1, 2, 3, 4. Perfecto. Este sí me da alto bonus. Ah, no, no fue tanto, pero bueno. Sirve igual. Vamos todo derecho. Todo derecho. No pasé. No, está bien. Bien, 25 luquitas. Eso. Destroy stuff. Si llego. Da, 7. Ya no llego. Ay, llegué de pedo. Pica, llegué de pedo, pica. 1, 0. Ah. ¿Cómo estás, pica? ¿Todo bien? Buenas noches. Volvimos. Volvimos después de que se cortó todo como 3 veces. Se cayó de internet. Hubo baja tensión. Casi se me corta la luz, pero... el manijas ha vuelto. Este sí que creo que puedo hacer esto y ahora esto. Ahí está. Acá por la tarde se cortó un rato. Allá también. Me enteré de lo que pasó. Un re quilombo al final. Este sí que ya no llegó. Ya la pifié. Ya la cagué. Medio país sin luz. Sí, sí, sí. Se quemó un coso. No sé, no entendí si era una central eléctrica. Después me dijeron que no. Que no era una central eléctrica, era una central de otra cosa, pero que era lo que abastecía la central eléctrica. Algo así pasó. Un alto quilombo. Ahí perdí. Bueno, 31. 31 más. Joya, joya, joya. Gacela. Beto Gacela. Bueno, ya casi tengo 600.000. ¿No había subtes? ¿Posta? No sabía eso. O sea, yo antes había dicho lo de que se habían cortado el transporte público y todo eso, pero lo dije por tirar, como por hacer un chiste así de que se iba toda la mierda. Pero no, no sabía que postas habían cortado los UTE. Los trenes no estaban funcionando, mierda. Bueno, la pegué. Qué ojete. Qué garrón. Imaginaste toda la gente que estaba viajando ahí. No, chabón.
la desesperación. Un par de veces me tocó tener que bajarme del tren, más que nada por accidentes y esas cosas, y es un garrón. Pero imagínate encima salir y que en todo el barrio no haya luz, ¿no? Te la regalo. Ah, qué pifié. La gente tuvo que tomarse el colectivo a la escuela interminable. Me imagino, encima que están cada... Están... Encima que algunas líneas están haciendo quilombo. Que la mayoría, creo que todas, aumentaron el mínimo. Y que algunas están de paro. Tobardo.